posición, vamos a practicar hacer el acolchado siguiendo el dibujo que tenga una tela. El patrón de dibujo, en este caso, es un pinito de Navidad con motivos de Navidad. Y lo que haríamos es ir cosiendo, acolchando, siguiendo el patrón del dibujo. Y en la parte de afuera, poner el punto perdido que practicamos al hacer la bolsa. Otra tela que podemos emplear es esta de flores, por ejemplo. Siguiendo el contorno de la flor con nuestro acolchado y después decorar poniendo algunas vainas en el centro del pétalo y en el fondo hacer punto perdido o seguir los motivos pequeñitos que están en el fondo de esta tela. Para el trabajo de hoy yo elegí esta tela muy mexicana que tiene un estampado de pan de dulce. Entonces voy a ir cosiendo alrededor de cada uno de los dibujos del panecito de dulce. Vamos a preparar el sándwich, como ya sabemos, poniendo el fondo, que trato de escoger un fondo que tenga cierto dibujo para disimular las imperfecciones que pudiera haber en el acolchado. Pongo el fondo, el relleno y el frente. Lo sujetamos con alfileres y lo vamos a acolchar. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra máquina. Hay que bajar los dientes de arrastre y colocar el pie de acolchado a manos libres. Vamos a introducir nuestra tela y recuerden que necesitamos traer hacia arriba el hilo que está en la bobina, que está abajo. Dando una puntada, jalamos el hilo que está abajo y vamos a empezar. Vamos a ir cosiendo siguiendo el patrón de dibujo de la tela. Ustedes vayan siguiendo en su tela y van a cruzar de una figura a la otra con un pespunte recto. No importa realmente si tienen que hacer algún otro dibujo. Ustedes vayan siguiendo el patrón de la tela. No se preocupen si de repente pisan parte del dibujo. Estamos practicando. Y el hacerlo constantemente pues les va a dar la práctica para seguir perfectamente el dibujo. Ahorita lo importante es coger la práctica para ir siguiendo el dibujo de la tela. Es importante acolchar de forma horizontal, nunca de manera diagonal, porque su tela se jala. Ahora ya terminé de acolchar esta pieza siguiendo el contorno de los dibujos que trae como patrón la tela. Quiero que observen que utilicé hilo negro, que es el color del fondo, porque así si nos equivocamos, pues no es tan evidente que pasamos sobre la pieza. Y si así fuera, no se preocupen, porque estamos practicando. Traten de pasar por el lado del fondo. Como pueden observar, ya el dibujo de enfrente se pasó a la parte de atrás, a la parte del forro de nuestra pieza. En este segundo ejercicio, hacemos un sándwich nuevamente y aquí vamos a unir los dibujos del motivo de la tela con unos lazos. En lugar de seguir de forma recta, de dibujo a dibujo, vamos a hacer estos como lacitos para unir los dibujos. Vamos a ir haciendo suavemente en la máquina los lazos para unir los dibujos. Aquí ustedes pueden ver que estoy usando unos guantes que me permiten sujetar con mayor facilidad la tela. Si ustedes encuentran esos guantes y los pueden adquirir, pues háganlo porque para acolchar son muy prácticos. Ustedes pueden ver aquí
cómo quedaron los lazos que unen los dibujos del estampado de la tela. Es muy divertido hacer los lazos. Aquí ven ya la tela, el sándwich quedó completamente acolchado. Todos nuestros motivos ya quedaron repasados por alrededor del dibujo de la tela y los unimos con los lazos. Ya tenemos acolchada nuestra pieza mayor, ya tenemos todos los dibujos pasados y ahora vamos a recortar el sobrante de relleno y de forro para que quede exactamente al tamaño de la tela de vista. Ya tenemos listos nuestros tres sándwiches, dos de tela de estampado y una lisa. Le pusimos únicamente un pespunte para acolcharlo y lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad y con nuestra greda marcar una pequeña curva para redondear la esquina. Recortamos esa curva y ya nos va a quedar listo el portacuchara. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle biez alrededor, empezando por la parte de arriba, cosiendo y luego alrededor, para que quede con biez toda la pieza, poniéndolo por detrás y luego cosiendo por enfrente. Asimismo, en estas dos piezas marcamos con la greda una curva en la esquina. Vamos a recortarla para que queden redondeadas dos de las esquinas. Y lo que vamos a hacer es poner biez a todo alrededor. En la parte de arriba no vamos a poner biez, solo alrededor. La siguiente pieza también la doblamos a la mitad, marcamos con la greda y recortamos esa esquina. Ponemos biez a todo alrededor. Para poner el biez, abrimos y vamos a coser por la parte de atrás el biez y después lo doblamos y lo cosemos por la parte de enfrente para que nos quede así muy finito. Ya tenemos todas nuestras piezas con biez y en estas que son las dos aletillas vamos a poner cinta velcro, una por enfrente y la otra por detrás, cosiendo alrededor de la cinta velcro. Ahora vamos a preparar el cuerpo del portapyrex, lo doblamos a la mitad y para ponerle las asas vamos a medir 4 pulgadas y medio de la parte externa hacia el medio y 5 pulgadas y media de arriba hacia abajo. Hacemos este pequeño rectángulo y redondeamos las esquinas. Y ahora vamos a cortarlo. Doblamos a la mitad y ya nos va a quedar simétrico el hueco para las asas. Recortamos. Y en base a ese dibujo, marcamos el del otro lado. Ya lo tenemos listo para recortar y nos quedan los dos lados iguales. Pueden ayudarse con alfileres para que les quede perfectamente simétrico el corte. Ya quedó parejito y ya tenemos listo ese lado. Y también del otro lado marcan el resaque, lo recortan y ya tenemos listo nuestra pieza portapyrex para el siguiente paso. Lo siguiente que vamos a hacer es posicionar el portacucharas pasando un pespunte alrededor y dejando libre la parte de arriba. Ustedes deciden de qué color lo ponen, porque te vamos a tener dos vistas para colocarlo.
pasan un pespunte a todo alrededor y también vamos a marcar la mitad de nuestra tela, porque en esa mitad vamos a posicionar la parte central de los dos rectángulos que tenemos ya acolchados y con bies. Con esos rectángulos vamos a sujetar el Pyrex y vamos a poner por último bies a todo alrededor de esta pieza mayor, iniciando por el bies, poniéndolo del lado de atrás. Aquí podemos ver cómo estamos cosiendo el portacucharas ya en nuestra pieza central del portapyrex, con mucho cuidado porque estamos cosiendo tela muy gruesa. Entonces les recomiendo que vayan despacio para controlar mejor la máquina. Para colocar el bies en esta parte donde vamos a tener dos acolchados, es muy importante sujetar el bies con alfileres y coser muy despacito para no forzar la máquina y tener mayor control, porque son dos acolchados más el bies. Entonces háganlo con mucho cuidado, despacito, para que no les quede movida la tela. Por el frente vamos a coser el bies con zigzag para que quede bien sujeto. Ya tenemos listo nuestra pieza acolchada. Ya pusimos el cucharero con el bies. Y ya pusimos bies a toda la pieza principal, colocando nuestras alitas con el velcro. Y lo único que nos resta es poner las asas. Doblamos a 2 pulgadas el asa. Y vamos a coser a máquina una parte y cerramos a mano. Asimismo, del otro lado, 2 pulgadas y por el otro lado también. Ya cosimos los laterales, ya sujetamos el bastón. Entonces ya estamos listos para poner nuestro refractario. Podemos poner en el cucharero las cucharas y vámonos de paseo.